los sucesos que mueven a México y al mundo. Vámonos con la noticia, la tierra de los generales, Zahuatabampo, Sonora, allá donde en diversas comunidades de ese municipio pues se había interrumpido el servicio del agua potable y fue restaurado en las comunidades como Yavaros, Moroncarit, San Antonio, Mochibampo, La Cuchilla de San Antonio, Guatabampito y La Sábila. Esto a consecuencia de las fuertes ráfagas de viento registradas el pasado miércoles, ocasionando la caída de cables de las líneas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Rafael Borbón, director del organismo, indicó que también se vieron afectadas algunas bombas de los pozos que abastecen esas comunidades por las altas y bajas en el suministro de la electricidad, por lo cual se atendieron de inmediato en la reparación y reposición de las bombas dañadas, a la par que el equipo de la Comisión Federal de Electricidad está reparando los daños ocasionados en sus líneas. El titular del organismo destacó que los recientes visitantes a la playa de Guatabampito tendrán abasto de agua para este fin de semana. Agradeció la comprensión de los habitantes de esas zonas. También recordó que siempre es importante el pago del recibo del servicio de agua para poder cubrir los gastos y costos operativos, así poder brindar siempre el mejor servicio y responder rápidamente a este tipo de propuestas. Los sucesos que mueven a México y al mundo.